Call of Duty Black Ops 4 y se acaba de ahora mismo actualizar, chavales. Ahora mismo se acaba de actualizar. Y vamos metiendo, chavales, actualización del Call of Duty Black Ops 4. ¿Qué no esperará? ¿Qué no esperará de Black Ops 4, chavales? Porque me estoy poniendo nervioso, me estoy poniendo nervioso, no sé lo que va a haber. He leído rumores por Twitter, bueno, rumores y polla, que le han puesto lo de Trella. Y creo que van a meter como un modo de juego nuevo de el 30 de octubre hasta 6 de noviembre. Juego, creo que se llama juego de pistola o juego de armas, creo yo. Creo que van a meter juego de armas, no estoy muy seguro. Estaba en inglés y yo apenas entiendo inglés. Y vamos a reiniciar. Bueno, reiniciar juego. Y conectando con el servidor en línea. Vamos, tío. ¿Qué habrán metido, chavales? De verdad, yo no sé lo que han metido, pero vamos. Pero que quiero jugar ya, quiero ver lo que han metido. Vamos mirándome el multi porque... Vale, juego de armas. Juego de armas. Por eso ponía juego de armas metido, chavales. Y bueno, por YouTube estamos aquí en juego de armas. Mirad, el ruin, vamos, chavales, el ruin, el más chulo de todo. El más chulo de todo y estoy leyendo por Twitter. Chavales, me he tenido que cambiar de mando. Pero es que tengo los dos mandos atrofiados perdidos. Pero atrofiados. Uno no corre y el otro gira. Aquí hay buenos, chavales. Aquí hay gente de la Full Champion de Call of Duty. Y tío, de verdad, la pistola no me gusta nada. ¿Por qué nunca me la cojo? Porque no me gusta. No me gusta. Mira, hermano, mira cómo gira. Venga, tocado, venga. Ole. Qué guapo, hermano. De verdad, me lo compraba mañana. No, si, hermano, no, si la pistola ahora. Venga, por todos lados. Me he cargado a su médico. Ah, sí va. No me gusta nada la escopeta. Bueno, la escopeta es mi verdad. Me hace jugar así, con la escopeta. Porque yo la escopeta así poco. ¡Marque toda! ¿Pero qué escopeta es esta? Si yo nunca he cogido escopeta, ahora la estoy averiguando. Otra vez, Marque, venga. Venga, un poco casi me mata, el hijo de la gran puta. Será eliminada. Madre mía, hermano, ¿cómo va, chavales? Perdonad si es un mareo o algo. Ese chaval no muere, ¿verdad? Yo quiero... ¡Soy fan de ese chaval! ¡Soy fan! Que te abra el chaval. ¡Venga! ¡Y otro! Que, yo, a ver, un canal de YouTube que me suscribo, ¿eh? ¡Me suscribo! ¡De verdad que me suscribo! Es que, de disgusto. De la emoción, hombre. ¡Lo he tocado! ¡Venga, ole! ¡Que viva la pepa! Venga, que me cago casi todo. ¡Es que la polla! ¡Me encanta esto! ¡Se me quedan los cascos! Tengo los cascos casi para orea, mira. ¡Uy! Venga, es que no, es no, normal, ¿no? Yo lo veo normal en este video game, de verdad. Yo lo veo normal que me haya hecho eso. No sé ni por dónde viene. Por dónde viene, es que me he perdido. Este chaval, yo soy el fan de esto. Y yo, mira, abre el canal. ¡Abre! Mira, esto lo mareé. ¡Oh, shit, motherfucker! ¡Holy shit! De verdad, era bueno. Aquí yo tengo un canal... Mira el mando, el meo del mundo. ¡Que viva la pepa! Hombre, me pegaba en venta. Mira, el de los 10 mejores. Hemos quedado tercero, chavales, pero vamos con 2 de taza. 12 a 6. No está mal, chavales. He jugado acelerado, ¿por qué? Porque es mando ya así, chavales. Yo no tengo culpa de que tenga yo. Tengo 3 mandos. Uno negro, blanco y gris. No, blanco y digo. Rojo, gris y negro. El negro es que ya ni hablemos de él. El que tengo ahora es rojo, que corre pero gira todo el rato para hacer 360 para la izquierda aquí. Y el gris, no gira pero no corre. Que son la polla, chavales, son la polla. Pero bueno, al fin y al cabo hemos acabado por fin una partida. Y... ¿qué digo yo? Juego de armas la polla, chavales. A mí me gusta de verdad juego de armas. Lo que no me ha gustado es que tenga yo unos mandos atrofiados que de verdad me voy a tener que comprar uno para estas navidades porque, vamos, con el mando este que gira y hace todo el rato 360, de verdad yo no puedo con este mando.
y con el otro que ni corre, y el otro ya ni te cuento. Pero bueno, de todo se sabe, chavales, de los mandos rotos, de las partidas con los proazos de los, que son unos hijos de puta. Es que los buenos son unos hijos de puta. Y nada, chavales, de todo se sabe. Espero que os haya gustado, like, comenta favorito, que nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta luego. Porom, pom, perom, porom, pom, pom.